Analytica es una empresa dedicada al desarrollo de software y consultoría en los sistemas de información geográfica. Ofrecemos tecnologías de punta para el área de geoinformática desde hace más de 25 años y, en particular, soluciones para el agro. Caso de éxito de ICA es el proyecto de brucelosis. Es una enfermedad que produce grandes pérdidas económicas para el país, como abortos, infertilidad. El problema al que apuntaba el proyecto de ICA tenía que ver con los altos costos generados por los análisis, los estudios, los recursos, medicación e incluso los altos costos de mercado que se generaban como resultado de la interdicción de los establecimientos ante la aparición de enfermedades en bovinos. ¿Qué implica la interdicción? Es la inmovilización de los animales de ese predio. Es muy fuerte para el productor porque no puede mover sus animales. Es muy fuerte económicamente para el productor y al final para el país también. El instrumento de bienes públicos sectoriales se lleva adelante desde la Agencia Nacional de Desarrollo desde el año 2017. Productos de los que las empresas pueden hacer uso libre de ellos, acceder de manera gratuita y que contribuye a la toma de decisiones para la producción y para mejorar su competitividad. El proyecto capitaliza la información disponible en el sistema de trazabilidad y permite a su vez a partir de ahí establecer como la probabilidad del animal de tener esta enfermedad. Desarrollamos un sistema de información para el control y la prevención de brucelosis. Para eso fue necesario utilizar una cantidad muy importante de información, mayormente proveniente del sistema de trazabilidad de ganado, que está vigente desde el año 2003, y de sanidad animal, para alimentar tecnologías de aprendizaje automático. La identificación individual, la trazabilidad, es de enorme importancia para nosotros, para todas las campañas sanitarias, porque a partir de ahí nosotros podemos hacer el seguimiento y tener identificado básicamente todos los trayectos de vida de cada animal. Mejorar significativamente la calidad de los datos, algo que era muy necesario para entrenar los modelos utilizados. Se proveyeron de tecnologías y herramientas que facilitan el análisis de los resultados y la generación de conocimiento y de esa forma mejorar la gestión. Encontrar los casos positivos antes que se contagie todo un establecimiento o antes de mover un animal enfermo a otro establecimiento es fundamental para aprovechar todas las herramientas nuevas que surjan, tecnológicas y de evaluación constante para ir captando esos animales que se están escapando del sistema de vigilancia hoy en día. Lo que se espera del uso de esta herramienta es que pueda asistir a los veterinarios en la detección prematuramente de animales infectados. Tener mucha información en el sistema que a veces se nos hace difícil también para poder aprovechar todos esos datos que tenemos. Entonces, también se buscó la posibilidad, a partir de todas estas herramientas y a partir del avance de la tecnología, para poder integrar todos esos datos y poder, poder aprovecharlos. Procesamos unos 260 millones de datos, unos 180 millones de movimientos de ganados. La solución busca dar una herramienta para ayudar a la Dirección de Sanidad Animal, asistirlos en prevenir y detener la propagación de esta enfermedad. No sustituye al experto, que es el veterinario o la gente que gestiona las campañas sanitarias, pero le brinda una herramienta para mejorar su gestión. Y bueno, a partir de esta tecnología, bueno, se asigna, esto es a nivel individual, una probabilidad de ese animal de tener la brucelosis por haber estado en contacto con otro. La inteligencia artificial tiene muchas ventajas, porque un experto puede estudiar lo que ya hacen en la Dirección de Salud Animal. Estudian cuando aparece un foco, estudian de dónde vinieron los animales y estudian los predios vinculados, pero eso es actuar después, que ya pasó. La inteligencia artificial lo que hace es detectar los riesgos antes y actuar antes.